You never come to purr on my knees these days. There are so few naturally perfect things. My poor friend, you were one of them. Here I feel as lonely as only a god can be. I was rejected by those I had made. I shaped them in the image of man. Clay, bone powder, and a drop of ichor. Just that was enough to make something mad. You've been tainted too, haven't you? No, don't say a thing. They've just taken too much after humans of our darkness and malice. Now they're all cleft with it. Maybe I am a god that failed. You're trying to soothe me. See, my loyal pristines should have returned a moon ago. None of the eight. Is that so? Bueno, y así arranca este Moonscars, heridas de la luna, cicatrices lunares, o como le quieran llamar. La verdad que, bueno, es un juego muy bello, como podrán ver. En este video voy a mostrarles básicamente los primeros minutos, los primeros compases del juego, como para que mañanamente puedan ver cómo es la jugabilidad, de qué se trata un poquito. Y que también puedan ver, bueno, su estilo de combate, su estilo artístico. Y yo les voy a ir comentando un poquito de qué se trata. Al menos, por lo que yo entendí en los primeros compases del juego, en términos de la historia, que es bastante enrevesada, sí, es un Souls-like en dos dimensiones. En términos técnicos es bastante similar a lo que podría ser un Salt and Sanctuary, por ejemplo. Tiene una misma intención de que cuando uno pierde, queda su cuerpo, es decir, sus almas, digamos, ¿no? El ichor, digamos, que uno acumuló, por así decirlo. Que acá no es el ichor, sino que sea como el polvo de hueso, creo que es en este caso. El ichor es como la magia. Pero bueno, ese polvo de hueso que se va acumulando, que está ahí en la esquina superior derecha, es las almas, el equivalente a las almas en cualquier juego de Dark Souls y tal. Y cuando uno muere, quedan esas almas, el cuerpo queda en la ubicación donde murió. Y bueno, obviamente para poder recuperarlo tiene que llegar al lugar y recuperar su cuerpo. De lo contrario, si vuelve a morir, pierde todo, ¿sí? Tendría que volver a empezar desde cero. Tiene un sistema bastante interesante de combate, en donde uno tiene que sopesar
qué es lo mejor según convenga la situación, en qué utilizar ese ichor que vendría a ser el maná, ¿sí? Que es esa línea blanca que se ve en la parte inferior izquierda, donde abajo está la vida, que sería la barra roja. Y en este caso, bueno, básicamente nosotros tendremos que elegir cómo utilizamos ese ichor o esa magia. Si lo utilizamos para justamente lanzar hechizos, lo cual obviamente esa barra se va a consumir, o si la utilizamos, por ejemplo, para curarnos a nosotros mismos, que también va a consumir la barra. ¿Sí? O sea que puede ser un uso tanto ofensivo como un uso más de support o curativo. Y a su vez, es un juego que nos obliga un poquito a ser bastante ofensivos por el hecho de que esa barra se recupera pegando. ¿Sí? Eso es algo que podría ser parecido a este vampirismo de Bloodborne, ¿no? En donde nuestra vida, cuando nos golpean, parte de la vida, de la barra de vida, se puede recuperar cuando nosotros combiamos y golpeamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo similar, lo que pasa que en lugar de hacerlo con la vida, se haría con esta barra de ichor o maná, ¿sí? Por otra parte, algo que me parece bastante interesante también es que tenemos una idea o intención de power-ups, como podríamos tener en un roguelike, por ejemplo, ¿sí? En donde nosotros vamos encontrando a medida que vamos matando seres y subiendo una pequeña barra de nivel que se encuentra en la parte de arriba, vamos a ir acumulando niveles de furia o de maldad, creo que se llama aquí. Como niveles sí, de maldad o de ira, algo así. Entonces, lo que pasa es que nos va a dar la posibilidad de aumentar una power up que nos va a dar elegir entre tres siempre, ¿sí? Que puede ser, no sé, aumentarnos la curación, más posibilidad de daño crítico, más daño con combos comunes, no consumir tanta magia cuando realizamos hechizos y tal. Y eso se pierde cuando morimos. Es decir, que cada vez que nosotros muramos, sí, podemos recuperar el cuerpo y el polvo de hueso que hayamos acumulado, pero vamos a perder los power-ups, ¿sí? En contrapartida. Por otra parte, bueno, hay algo muy interesante que tiene que ver también con cuanto más morimos, hay un momento en el que el juego en cierta medida nos penaliza, ¿sí? Y nosotros volvemos al juego con lo que sería una especie de luna de sangre, ¿sí? Y esta luna, cuando está la luna de sangre o la luna roja, lo que sucede es que se pone más difícil el juego, la dificultad aumenta, los bichos son más duros de matar, nos hacen más daño y tienen más vida. En contrapartida, obviamente, vamos a tener como una mayor cantidad de recompensas. Esto, por supuesto, se puede revertir utilizando un objeto en específico que nos vamos a ir encontrando por el mundo. Con el cual en los portales estos que podemos ver aquí, esos portales negros y que sean como un espejo ahí oscuro, medio siniestro. Bueno, ahí lo que podemos hacer justamente es revertir la luna carmesí, esta luna de sangre, y volver a poner el juego en modo normal haciendo como una ofrenda. Y también podemos hacerlo al revés, en el caso de que querramos, por ejemplo, hacer un farmeo de estos polvos de hueso y querramos hacerlo con la luna carmesí, con la luna roja. Bueno. También podemos ofrendar como para que el juego se ponga en ese modo. Como pueden ver, la fase lunar se muestra arriba a la izquierda en este momento. En esta parte del juego yo lo estoy mostrando en modo normal. Pero después van a ir viendo en este video que va a haber un momento en el que va a estar la luna carmesí. Y bueno, y de hecho derroto un par de seres ahí que podrían ser unos subjefes. Que los derroto en luna carmesí como para que también vean un poquito cómo sería el juego desde ese aspecto. La verdad que bueno, artísticamente es muy bello, es un juego que de pixel art, ¿sí? Con las cinemáticas ahí que parecen como pintadas al óleo, recuerda mucho a lo que podría ser la estética de Blasphemous, en cierta medida, ¿sí? Bastante similar. Este juego tal vez tiene, por lo que vi, no es tan Metroidvania, sino no tiene tanto esa cuestión en lo que es el diseño de niveles. Pareciera ser un poquito más lineal, ¿sí? De centrarse más en el combate y en las habilidades y en ir mejorando el personaje. Obviamente que la idea del juego es que obviamente a medida que vamos avanzando va siendo cada vez más complejo. También porque tiene como una especie de sistema de karma, podríamos decir, en el cual cuando nosotros utilizamos un nuevo portal,
¿sí? Cuando encontremos un nuevo portal, que obviamente eso después nos va a permitir teletransportarnos a él y tal. Bueno, nuestro personaje al ingresar en ese portal va a crear una doppelganger de sí misma, ¿sí? De Irma, la gris, de Grey Irma. Entonces, lo que va a suceder es que cuando regresemos al mundo vamos a tener que enfrentarnos a esa doppelganger, a nuestro doble exacto, que va a tener a su vez las mismas habilidades que nosotros teníamos antes de ingresar al portal. Con lo cual, eso me parece también bastante interesante. Tiene que ver con la historia del juego. Ven aquí, por ejemplo, lograste un nuevo nivel de maldad, que es lo que yo les comentaba. Subí un poquito de nivel. Entonces, al tener ese nivel de maldad, luego al abrir el menú, ahí puedo seleccionar entre alguna de las tres power-ups que me va a dar elegir. Yo, por ejemplo, ahora tengo una activa, que es la del aumento de 10% de probabilidad extra de hacer un golpe crítico, ¿sí? Y bueno, acá en algún momento tal vez abra el menú y ahí, por ejemplo, bueno, elijo otra power-up, que en este caso tenemos tres a disposición, y yo elijo la del vórtice oscuro porque, bueno, eso me ayudaba como a mantener durante más tiempo los efectos secundarios de las armas que yo voy encontrando en el juego, que me va brindando el juego siempre que ingreso a un nuevo portal, ¿sí? Como ustedes habrán visto, yo ahora tengo una habilidad que ha hecho el personaje, que es como una rueda giratoria, ¿no? Como que saca una rueda giratoria. Bueno, cada vez que nosotros entramos a un nuevo portal y vencemos a nuestro doppelganger, nos van a dar la posibilidad de elegir entre tres armas diferentes, ¿sí? Que van a ir apareciendo un poco al azar. Nosotros vamos a elegir, bueno, cuál nos viene mejor o cuál nos gusta más. Cada arma tiene una habilidad pasiva diferente. Hay armas, estas armas especiales que bajan la defensa del enemigo, que los aturden, que les producen daño constante en el tiempo, en fin. Hay distintos estilos, ¿sí? Como también para distintos tipos de jugadores. Hay armas más lentas, hay armas un poco más rápidas. Y luego a todo esto se le suma que le podemos adosar, además de nuestra arma especial y dos hechizos, dos conjuros, también lo que podemos tener en el juego son tres talismanes equipados que nos ayudarían a aumentarnos estadísticas, o bueno, también darnos probabilidades de crítico, mejorarnos la cura, ¿sí? En fin, una serie de cosas que nos vamos a ir encontrando durante la aventura, o también determinados mercaderes, ¿sí? Determinados seres que nos vamos a ir a estar encontrando en esa especie de limbo, que es en donde ingresamos a través del portal, como voy a hacer ahora. Que fíjense que para vincular el espejo oscuro al taller se descartará este molde para siempre, dice sacrificio. Bueno, es lo que les acabo de explicar. Cuando utilizamos un portal nuevo, nos curamos toda la vida y toda la magia, pero en contrapartida, lo que dejamos atrás es como nuestro yo del pasado, ¿sí? Entonces, cuando regresemos, ahora van a ver que me enfrento a mi doppelganger, y además lo hago en luna sangrienta. Fíjense que ahí a la izquierda, arriba a la izquierda, me pone, está la fase lunar de luna rapaz, ¿sí? Bueno, no, creo que en este caso lo cambio a luna llena, ¿sí? Porque no sabía muy bien cómo iba la cosa, y me parece que acá le ofrendo las icorarias. Yo tenía tres, ahora no recuerdo bien si se las ofrendo o no, pero bueno, sí. Fíjense, ahí lo termino ofrendando, entonces cambio, pasa de ser luna rapaz, que sería como el modo difícil, entre comillas, al modo normal, ¿sí? Obviamente yo en este momento no quería arriesgarme, porque bueno, tampoco quería grabar 500.000 horas, entonces digo, bueno, vamos a poner el modo normal a ver cómo es, ¿sí? Por ser la primera vez, además, que me iba a enfrentar a este doppelganger, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podemos ver, cuando regresamos al mundo, tenemos a nuestro doble, ¿sí? Que bueno, que hay que matarla, básicamente. Y la ventaja que tiene es que ella va a tener las habilidades que nosotros perdimos, ¿sí? De hecho, fíjense que ahí tiene el arma que nosotros ahora mismo no podemos utilizar, porque es parte de lo que dejamos como un vestigio. Después, otra cosa que yo les comentaba, que el juego te invita también a ser bastante ofensivo, es que cuando los enemigos tienen un momento en que se les ilumina el ojo, ¿no? Ahí se llega a ver como una lucecita roja, ¿sí? Antes de atacar. Bueno, eso nos advierte que es un momento en el cual podemos realizar un contraataque, ¿sí? Un parry. Entonces, al hacer el parry, hacemos un contraataque devastador sumamente brutal.
Y luego sobre eso también nosotros podemos tener habilidades que, no sé, al hacer un parry perfecto nos recupere vida o ese tipo de cosas, ¿no? La mecánica del parry es muy importante, realmente acá, o sea, lo que me estuve dando cuenta, es como que mezcla distintos parámetros de distintos juegos Souls-like que yo he jugado, porque la verdad que tiene algunas cosas que podrían parecerse en cuanto al estilo de combate a Bloodborne, ¿sí? Luego con la cuestión del parry, podríamos decir que también, porque no es como en Sekiro, sino que es un poco como el parry de Bloodborne que nos permitía después hacer un ataque visceral, ¿no? Bueno, acá es algo similar. Y la verdad que me parece bastante completo. Van a encontrar muchas similitudes, seguramente quienes jugaron, por ejemplo, Hollow Knight, o quienes hayan jugado, bueno, el anteriormente mencionado Blasphemous. O simplemente si no jugaron, o bueno, Salt and Sanctuary también. Si no jugaron ningún juego Souls-like y les llama la atención por estética y tal, la verdad que el juego tiene una ambientación tremenda, como pueden ver. La música está muy bien, no destaca, pero está muy bien. Ven acá, por ejemplo, nos da a elegir el arma especial porque derrotamos a nuestro doppelganger. Entonces nos da a elegir entre tres posibles armas con tres efectos diferentes. En este caso yo creo que elijo el torbellino porque me permite maldecir a los enemigos y hacerles daño en el tiempo. Creo que elijo esa. La que tenía anteriormente justamente era el ciclo de dolor. Así que bueno, lo vimos ahí recién. Entonces lo que les decía, la verdad que a mí me pareció muy divertido. También tiene esos momentos que mezcla plataformeo con combates y que bueno, que ahí hace que también aumenta un poquito la dificultad, sobre todo para quienes somos un poquito mancos con el tema de las plataformas. Como van a ver a continuación, por ejemplo, que nos pone plataformas que desaparecen si las pisamos durante mucho tiempo, debajo unos pinchos y los enemigos estos que son como muy tocapelotas, ¿no? Entonces, digamos, como que tiene también estos pequeños momentos ahí de habilidad, de combate y plataformeo, ¿no? Y luego, bueno, nada, la historia es bastante críptica, sí, en un primer momento. Habla un poco de lo que es la búsqueda de Irma la Gris, de su antiguo yo, de entender que es ella como parte de una creación, por eso todo el tiempo ahí te pone que, o sea, o ella misma está diciendo que quiere buscar al escultor, el escultor vendría a ser como este ser que hablaba al principio en la introducción, que tiene de mascota a ese gato que aparece de vez en cuando, que no se sabe muy bien si es que en principio nos quiere guiar o si nos trolea. Pero bueno, es como que la historia se cuenta como de una forma bastante críptica. En esto también es muy. Intenta ser muy Dark Souls. La realidad es que Dark Souls en ese sentido lo hace mucho mejor porque te lo va contando a partir de los ítems que uno va encontrando en el juego. La realidad es que no hay tanto diálogo en los juegos de la saga Souls. Y es como que acá, bueno, lo hace a través del diálogo. Me parece en este caso que es un poquito pretencioso, ¿no? Son diálogos absurdamente complicados por momentos. Y cuando uno está jugando la primera vez, la mitad de las cosas que te dicen te las olvidas, ¿sí? Porque realmente es, a veces se les va la mano con la cuestión filosófica. Pero sí tengo que decir que es bastante interesante esta idea de que, bueno, que Irma tiene que sacrificarse en un primer momento, meterse a esa especie de máquina que hemos visto durante el gameplay, para crear como una versión de sí misma de arcilla y que eso le permita justamente, bueno, revivir una y mil veces, ¿no? Crear como dejar vestigios en el mundo a los cuales después tiene que derrotar, que sería como su propia sombra. Y bueno, y esto en el contexto justamente de buscar a su creador y de entender un poco lo que está pasando en el mundo, porque nuestro personaje en definitiva ha muerto en medio de una guerra. Entonces, bueno, es la única, entre comillas o a priori, la única superviviente. ¿Sí? Acá, bueno, vine a enfrentar a este ser que es una especie de mini boss. Sí, no, no es un jefe, pero bueno, es un enemigo poderoso. Bastante toca pelotas. Y como pueden ver acá, la importancia del parry. Si el parry en este caso lo deja atontado. Lo estoy enfrentando en Luna Carmesí. Que bueno, le digo Luna Carmesí porque estoy acostumbrado. Tanto por el Bloodborne como por el Darkest Dungeon. Que bueno. Ese nombre me resulta más familiar que el que le pusieron acá. Que no sé, que es Luna Cruel o una cosa así por el estilo. Y bueno, el nombre del juego también tiene mucho que ver justamente con la luna. Se llama Moonscars.
Es como si la luna fuese una especie de deidad, ¿sí? La cual se venera. Y bueno, cuando la luna está roja, es como que hay que alimentarla con más muerte o más, bueno, ¿no? Es una cosa media rara realmente. Pero, insisto, el concepto me parece que está muy bueno del juego en general. Fíjense que el combate es entretenido, es bastante, o sea, no es un juego para gente muy manca que digamos, esto lo digo desde ahora, no es un juego para todo el mundo porque hay que tener cierta habilidad. Pero si les gustan los juegos de estas características, con esta ambientación más bien oscura, sí, que es acá, bueno, es una mezcla medio gótica, ¿no? Ahí como media vampiresca inclusive. Si les gusta esta estética y tal, y además les gusta este estilo de juegos Souls en dos dimensiones que mezcla con Metroidvania y con ciertos tintes roguelike. A pesar de que no hay, no está la cuestión procedural y todo eso, ¿no? Sino los tintes roguelike, me refiero a eso, a ir encontrando power-ups que las perdemos y morimos, ¿no? Ese sería el único tinte de estas características que tiene, al menos por lo que jugué hasta el momento, ¿sí? Lo recomiendo solo para eso, ¿no? Para gente que le gusten los desafíos, que le guste este tipo de juegos con combates desafiantes, divertido, con seres del Averno. Con maldad indecible y bueno, y nada más. Después, ya si sos un poquito generación de cristal, yo te diría que vuelvas al FIFA. Pero bueno, acá por ejemplo les muestro un combate contra otro miniboss. Sí que este es un poquito más fácil que el otro gordo. También porque acá yo tengo la power up del daño crítico y se va a notar eso cuando conveo. Va a haber un momento en el que conveo que van a ver que le bajo mucha vida, que aparece el daño en amarillo. Fíjense que el daño aparece en rojo, el daño numérico. Pero acá, ven, ahí pa, pa, ahí le metí como. Le metí como 6 golpes de 21 puntos. Joder, le metí todo crítico. Los anteriores eran golpes más pequeños, o sea, 4, entre 4 y 8 puntos, ¿no? Entonces, bueno, para eso también funcionan las power-ups y por eso también está el tema de no morir, ¿sí? Bueno, ahora estoy acá como avanzando un poquito, pero ya hacia lo que sería el final de este análisis, les voy a mostrar un poco en qué gasto como el polvo de hueso que tengo acumulado, que ahí se puede ver que son 4.293, que es bastante. Y bueno, utilizando eso se pueden o comerciar, comprar ítems que son importantes, como amuletos y tal. O también se pueden mejorar las habilidades, ¿no? Las habilidades de hechicería. Se pueden desbloquear nuevas habilidades, además de mejorar las que tengamos. Y la verdad que bueno, en eso es en lo que se nos va. Bueno, acá una muerte que grabé. Hubo otras, pero bueno, no las grabé como para que no sea el video muy largo. Pero para que vean lo hijo de puta que puede ser el juego, que la realidad es que en dos toques te pueden hacer concha. Y también para que vean, bueno, cómo es el sistema. De ir a recuperar, ¿no? Lo que serían el polvo de hueso perdido, ¿sí? Acá no hay edición, digamos, yo perdí y estoy yendo como un loco ahí esquivando todo como un campeón. Bueno, acá ahí esquivando y la intención es hacer un speedrun justamente como para llegar a obtener esos 4.000 y pico que tenía, porque es un montón y la verdad es que se podían hacer bastantes cosas con esa cantidad de polvo de hueso, entonces no tenía ninguna intención de perderlo, ¿sí? Porque el juego no es muy amable en lo que es el farmeo de ese ítem, ¿sí? De ese bien, vamos a decir. Entonces, bueno, tuve que matar poderosos enemigos. He muerto en varias oportunidades que he perdido, por supuesto, he perdido mucho de polvo de hueso. Pero bueno, otra cosa que acá se ve que es muy interesante es el hecho de poder utilizar el entorno a tu favor y, por ejemplo, matar a los enemigos más fácilmente lanzándolos contra los pinchos, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que, bueno, me parece que está bastante interesante porque, bueno, el entorno no solamente juega en tu contra, sino que puedes hacer que juegue a tu favor, ¿sí? Acá de nuevo, aumenté el nivel de maldad, entonces me da para elegir una power up entre tres. Siempre aparecen ahí al azar y uno elige entre esas tres. Nunca llegué a tener más de 3 power-ups a la vez, porque siempre en algún momento morí. Pero bueno, ahí pueden ver cómo se recupera
Sí, no, no es inmediato. Esto es como que fíjense que tiene una barrita de carga, lo cual eso es bastante hijo de puta, porque si es una zona que está plagada de enemigos, tenés que estar esperando a que cargue la barrita como para recuperar el polvo de hueso, que bueno, eso no me parece tan bueno. O sea, estaría bueno que sea inmediatamente tocas un botón y recuperás, porque la verdad que. Pero bueno, como que le agregaron ese nivel de dificultad. Insisto, como pueden ver, artísticamente a mí me parece, obviamente es tétrico, es como una cosa que genera desasosiego, pero está muy bien, sí, está muy bien las animaciones, insisto, es muy Blasphemous, es muy Blasphemous, y además es un género que se ha puesto muy de moda después del éxito de Hollow Knight y bueno, con Blasphemous y todos los juegos que fueron saliendo, son un montón, sí, de este tipo de scroll lateral, ¿no? Con dificultad elevada, mucho más, bueno, el tema de los roguelikes es todavía más marcado esto porque tienen que tener esa dificultad como para que vos repitas una y otra vez y no te termines el juego en 5 horas, ¿sí? Porque de lo contrario pasa eso, te lo terminas enseguida. Y bueno, y acá lo último que les muestro básicamente es cómo a medida que vamos encontrándonos con personajes, ¿sí? Vamos charlando con ellos, los personajes nos van explicando cosas de la historia, de quiénes somos, de lo que buscamos, es como que ahí vamos un poquito reconstruyendo qué es lo que estamos haciendo y por qué, ¿sí? Lo cual, bueno, eso me parece interesante también. Y bueno, estos personajes que vamos encontrando en los niveles después es como que se vienen al taller, ¿no? El taller que sería esta zona donde estamos, que vendría a ser como una especie de limbo, ¿sí? A la sacerdotisa en este caso, por ejemplo, le podemos dar como estos fragmentos de polvo de hueso, ¿no? Como para que nos cuente historias, ¿sí? Nosotros le damos a cambio de que nos cuente historias y ella nos da igual unos 500 de polvo de hueso también como para tener. Pero bueno, es muy interesante porque nos cuentan bastantes cosas y nos interesa saber lo que estamos haciendo después. Si simplemente les interesa matar bichos y ya está, bueno, da igual. Las mecánicas del juego realmente se explican los primeros 5 minutos de la partida y son bastante sencillas de entender. Como diría Soler, si no la ves es porque no tienes ojos. Realmente son muy fáciles de comprender las mecánicas, que bueno, poco a poco se van complejizando y a medida que van apareciendo elementos nuevos, más complejos y tal. Siempre nos los explica en un tutorial, entonces es como que te va llevando de una forma bastante amena, a pesar de que el mundo que te rodea, bueno, es una cagada y todo está a punto de irse a la mierda, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido está muy bien. Yo acá les muestro un poquito, charlo un poco con las gárgolas, con los seres que están ahora mismo en el taller, les muestro lo que sería el intercambio de ítems con los mercaderes, esto es lo que yo les hablaba, ¿no? De la posibilidad de comprar amuletos, devuelve el daño sufrido a los rivales, ¿no? Los rechazos exitosos restauran parte de la salud de Irma, todo lo que yo les comentaba, aumenta el daño del arma especial a coste del máximo de salud, en fin, es como que siempre nos dan algo a veces o nos dan algo muy bueno a costa de otra cosa, ¿no? Y bueno, y acá lo que voy a hacer o lo que me interesaba hacer era justamente equipar o gastar el polvo de hueso, ¿sí? Aprendiendo o mejorando algunos de los hechizos. Yo, por ejemplo, tengo el hechizo este ya cargado. Entonces, creo que lo que voy a hacer ahora, si no recuerdo mal, es mejorarlo a nivel 2, ¿sí? Que es la ráfaga, que es una explosión dirigida hacia adelante. Ahí la mejoro a nivel 2, que me costaba 3000 de este polvo de hueso. Y bueno, y acá como pueden ver se ve el árbol de habilidades, que tampoco es tan extenso, ¿sí? Realmente sí tiene muchas ramificaciones, pero tampoco es que se lo completa en su totalidad. Yo imagino que hay que elegir alguna ramificación, no se lo puede usar todo. Entonces no es tan extenso como parece. También me da la pauta de que el juego tampoco es tan largo, ¿sí? Entonces yo acá me pongo el toque corrosivo como segunda habilidad, ¿sí? Que esto obviamente me da la posibilidad de envenenar durante cierto tiempo con los ataques, entonces ya tendría equipado los dos hechizos que tengo hasta el momento. Y bueno, los amuletos de piedra, yo ahí tengo dos y equipo uno más, que dice el huesario de absolución,
que la muerte no trae sanciones, pone. Yo no sé si eso será como una especie de anillo del sacrificio en Dark Souls o si sirve para todo el rato. A mí me parece que no. De hecho, me parece que es uso por única vez, pues estaría súper roto, ¿sí? De hecho, aparece un numerito 1 ahí al lado del amuleto, con lo cual me imagino que se usa por única vez y te permite no perder... No perder el fragmento de hueso, el polvo de hueso. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo con más recomendaciones aquí en el canal.